Si recorremos un poco todo el tema de caficultura, solo aquí en Loja vemos, básicamente hay muchas técnicas, muchas variedades, muchos manejos, tanto en campo como en el proceso de post cosecha. Así que en realidad sí, sí es una ciencia. Hay que saber o hay que cuadrar, como comúnmente se dice, muchas variables para obtener muy buenas producciones. Las características en realidad empiezan desde la parte de escoger correcta semilla, una semilla que tenga buenas características en cuanto a genética. Hay variedades, ¿no?, como cafés geisha, sidras, típicas mejorados, que ya son cafés que son preparados, digamos, para producirse para especialidades. Entonces, luego viene un proceso que es los semilleros, trasplantes, viveros, donde se le debe dar un manejo súper adecuado, donde la planta incluso desde la raíz debe ser lo más recta posible, debe estar muy sana, no debe tener ningún ataque de plagas y enfermedades, ¿sí?, que es una primera parte. Y cuando se lo saca al campo, hacer también toda la parte agrotécnica de siembra de manera correcta. Eso le permite al café crecer de manera muy adecuada, ¿sí? Obviamente los procesos de fertilización, de riego, de control de plagas dan esa característica adecuada a la planta, una planta que tenga un color verde muy llamativo, y obviamente el tema de producción es uno de los más importantes. Primeramente, lo que para lograr esto hay que ponerle un poquito de entusiasmo, un poquito de amor al café. Yo aquí como empleado que soy en la finca, el encargado, prácticamente le dedico el 100% a lo que es el cultivo del café. Y para nosotros obtener un buen resultado, un buen café, trabajamos desde el principio lo que es análisis de suelo, alimentación a la planta, y ahí vamos con lo que es cosecha y procesos de post cosecha. Entonces, para nosotros tener un buen resultado, sacar un buen café. Hacia la cosecha, primeramente hay que ver que ya pues está el café recogido. De ahí nosotros, para coger el fruto, se diferencia por la color, el grano que esté bien grande, bien rojito. Se coge un baldecito para poner aquí para que esté más cómodo para llenar rápido el granito. Y ya después que se va llenando el balde, se va vaciando en el costal hasta ajustar la lata. A partir de la flor, de la fecundación, hay la formación ya del fruto, ¿sí?, que es un proceso entre flor y cosecha de aproximadamente, al menos para las condiciones de la provincia de Loja, aproximadamente de 8 meses. Que es el tiempo en que le toma para que paralelamente el desarrollo del fruto, de la cereza, del café y la semilla que está dentro, ¿sí?, vaya desarrollándose paralelamente. Pero todas esas características, esas sustancias que tiene la cereza, la semilla la va absorbiendo. Y por eso es que a mayor altitud tienes tiempos fenológicos más distantes y hay más tiempo para que ese café, cada grano, se vaya enriqueciendo más de estas características. Por eso es lo que parte de lo que siempre se asume, que el café de altura tiene mayor calidad en cuanto a taza. Aquí en esos tres tipos de café que tenemos, hablando siempre en la parte de que manejamos una buena técnica, ¿ya? El café natural o bola, que nosotros le llamamos, que solo es cosechado y se lo envía al tendal a secar, tendal, marquesina. Un cuerpo súper interesante, los aromas que te llevan a otro nivel, pero bien manejados, ¿ya? Pero mucho más fuerte. Es un café fuerte, ya es un café que te despierta, te levanta. El café despulpado, lavado, se hace un proceso de fermentación midiendo grados Brix, y luego de este proceso de fermentación se le quita la corteza inicial roja, amarilla, se lo lava.
Mientras tanto que el café lavado es un café mucho más pulido, es un café mucho más fino, en el cual tú tienes, hallas cosas súper, súper, súper interesantes. Y también tenemos el café semilavado, Honey, que también le conocemos, tiene el proceso a sí mismo de quitarle la corteza a este café, pero ya no hay el proceso de lavado y tiene muchas más horas de fermentación, aeróbicas, anaeróbicas y el tiempo de secado. Este café también tiene unas propiedades, unos aromas súper intensos, unos sabores que te llevan a otro nivel porque no son ni muy fuertes ni muy débiles, entre pulidos y fuertes, entonces es súper interesante. Dentro de la cadena productiva, algo importante que en los últimos años se ha venido implementando es saber determinar la calidad. Y determinar la calidad lo puede hacer un catador certificado que ha pasado por un entrenamiento para determinar todas esas características organolépticas del café. Notas que son impresionantes, que parece que no existieran en el café, pero salen con sabor a naranja, sabor a mandarina, sabor a maracuyá, floral, a chocolate. Puede ser una calidad, un café especial de 80 puntos, un café de 84, o un café ya recontra con características muy especiales que llega a los 88, 90 y pasa de los 90 puntos. Sabemos que en el café tenemos más de mil compuestos químicos. La idea es que el equipo nos ayude a identificar qué compuesto es, pero aquí nosotros percibimos y podemos detectar el compuesto, qué olor tiene. De tal manera que vamos a determinar los compuestos que tienen características sensoriales agradables para que durante el método de post cosecha, el aporte de los azúcares, tener una cantidad de agua adecuada y sobre todo la carga microbiana requerida. O sea, carga microbiana que nos ayude a convertir estos azúcares en compuestos deseables, que sea, por ejemplo, beneficio seco, húmedo, honey, algún beneficio que sea con tratamiento con atmósferas modificadas, pero ya enfatizar en esos compuestos que nos dan una mejor característica sensorial. En el caso del tueste, tal vez podríamos decir que es una de las partes más importantes. Son cambios químicos que suceden dentro del grano. Se requiere poder expresar el máximo sabor del grano y en ese momento tenemos que caramelizar las fructosas que tengamos de la mejor manera. Entonces, el punto de tueste de cada grano va a depender mucho de la densidad y de la humedad, de la altitud. Tenemos minerales, tenemos azúcares, tenemos humedad y la exponemos a unas temperaturas, pues obviamente van a haber miles de reacciones químicas. Entonces el tueste es sumamente químico, eso es ciencia pura que sucede en segundos. Y eso solamente a base de experiencia es que un roastmaster podría decir, ok, este es el momento perfecto para hacer tueste. Un café que está con un tostado adecuado, en el cual su temperatura no ha superado los 200 grados centígrados, donde vamos a tener características sensoriales como una acidez muy agradable debido principalmente a ácido cítrico que pueda generarse durante el proceso de fermentación o venir desde la fruta en sí. Además, tenemos una cantidad de azúcares que van a mantenerse, que al final la bebida va a tener ese dulzor que nos va a permitir saborear y disfrutarlo sin adicionar azúcar. Cuando estamos a este nivel, va a mantener compuestos bioactivos como el ácido clorogénico, el ácido criptoclorogénico, en los cuales estos de aquí tienen un potencial antioxidante bastante elevado. Pero a medida que aumentamos el tostado, sobresale un brillo. A veces ese brillo parece ser muy atractivo, pero es realmente todo lo contrario. Lo que le da el brillo a este aquí son los ácidos grasos, en este caso van a ser ácidos grasos que no van a ser beneficiosos para la salud.
aquí vamos a tener olores completamente desagradables, olores a compuestos, a azufrados, vamos a tener olor a quemado, porque ya comenzaron a producirse carbonos. Ya todo eso se convirtió químicamente a compuestos que no son deseables, en el cual no va a ser sensorial ni saludablemente nada adecuado por la concentración de acrilamida, en el cual se maximiza cuando tenemos un tratamiento térmico muy elevado, muy elevado. Entonces aquí puede llegar a concentraciones que puede ser perjudicial para la salud. Loja es una de las provincias de Ecuador con la mayor producción de café a escala nacional. Se estima que aporta con la cuarta parte de esta producción. Esto se debe a que aproximadamente existen 7.200 hectáreas de este cultivo en 15 de sus 16 cantones, por cerca de 5.000 caficultores, lo que genera empleo directo e indirecto a aproximadamente 17.000 personas que están vinculadas con su cadena de valor. Es importante señalar que en los últimos años, Loja se destaca por la producción de café de especialidad, pues ya no se comercializa solamente bajo las condiciones o los valores que estima la Bolsa de Valores de Nueva York, sino que ya características como por ejemplo las organolépticas, las formas de manejo de cultivo y otras más le hacen muy apetecible por comercializadores internacionales. El que se mete en esta industria es imposible salir. Es una industria que enamora, especialmente cuando uno conoce de dónde viene la historia, las personas, la mano de obra, las familias, que son personas de un corazón enorme. El café es un producto que ha tenido una evolución. Pero lo que estamos viendo en este momento, la ola mundial, moviéndose a lo que son los cafés especiales. Y bueno, mi expertise, que es el mercado chino, está en aumento el consumo. Y es a lo que nos dedicamos. Si hablamos del mercado de especialidad, crecimiento en China está un 14-15% de crecimiento, lo cual es enorme, enorme. Así es que siempre quieren ser los únicos en tener un lote específico, una variedad particular, o lo que ellos buscan es tener de un caficultor en específico, porque lo que ellos les interesa mucho es la historia familiar, cómo empezaron, y eso es lo que ellos están interesando. Cuando empecé en café, por el negocio que yo tengo, que somos tostadores de café, con lo que primero tuve contacto y primero conocí fue los procesos de tueste, el proceso de catación, toda esa parte técnica y de proceso de laboratorio y de todo lo que hay, transformaciones químicas en el tueste. Y eso me enamoró. O sea, saber cuán complejo podía llegar a ser un grano de café ya como ciencia. Luego, así mismo por el negocio, por conocer a gente, por hacer networking, empecé a trabajar con cafés especiales, a comercializar cafés especiales, a ser broker de cafés especiales. Empecé a tener relaciones comerciales y de largo plazo con productores, pequeños productores, medianos productores, grandes productores, compradores importantes de todas partes del mundo. Y luego me enamoré de eso, de la conexión que puede hacer y el impacto que puede generar en las personas, las relaciones que pueden haber. Luego conocí la parte de campeonatos de cafés, campeonatos de barismo, campeonatos de todo, y luego me apasionó eso. Entonces, en distintas partes de la vida me empecé a enamorar de diferentes cosas y siempre decía, esto es lo más bonito del café, ahora esto es lo más bonito del café. Y al final del día me di cuenta que toda la cadena, en cafés especiales sobre todo, todas las cadenas agregan valor a un solo conglomerado del café especial y se forma una sinergia, y creo que eso es lo que hace tan maravilloso el mundo del café.
I like specialty coffee because it's not just a better coffee. It makes people's life better. So growers did more, and barista also roaster. They need to make their life better. I think here has a big potential, and I have a very different emotion here. Ecuador has a big potential and good coffee, but not so much. The quantity is less than other countries. I believe Ecuador and also especially Roa is going to be great. Yo que me golpeé el pecho, que yo ganar este concurso, o sea, que yo ganar este concurso, habiendo personas tan preparadas. Pero eso sirve, nada tiene que ver, me dice don Vinicio, nada tiene que ver. Lo importante es que has participado y has ganado, dice, porque has hecho un buen trabajo. Te felicito y había muchas felicitaciones.